I don't know what that dream is that you have. I don't care how disappointing it might have been as you've been working toward that dream. But that dream that you're holding in your mind, that it's possible. ¡Juanico! ¡Que estamos en Andorra, pues! Seguro que os estáis preguntando, Sergio, ¿por qué tienes tanta energía estando en Andorra? Bien, esto viene más atrás. Viene de que cuando yo empecé en YouTube, todos los youtubers que yo veía en esa época, ahora mismo están en Andorra. Sí, en la montaña, en el valle, en medio de la nada. Entonces, después de verlo por todos lados, en todos los vídeos de YouTube, en muchos sitios, quería testearlo por mis propios ojos cómo era estar en Andorra, cómo era el día a día allí. Y si realmente todo eso que hablaban de que la vida allí era diferente, era cierto o no era cierto. Bueno, ya hemos llegado a Andorra, nos hemos instalado y hemos comido ya en el apartamento. Ya estamos yendo pues a dar una vuelta por el sitio, porque la verdad es que estoy aquí, la verdad es que estoy en mi vida, o sea, la verdad es que estoy en Andorra. Obviamente había escuchado hablar de ella, de youtubers que se han venido aquí, de un montón de cosas que había, de gente que había venido aquí, pero quería verla con mis propios ojos, a ver cómo era todo. Y nada, esta es la avenida principal, como podéis ver, aquí es donde está todo el mundo. Y nada, vamos a ir mirando sitios. Esto ya terminaremos rutas hacia lagos y hacia Ibones, va a estar súper guay. Así que eso, chicos, vamos a ir viéndolo paso día a día, lo que vamos viviendo aquí. De momento, eso, un paseo por aquí, vamos a mirar tiendas, vamos a ir. Vale, chicos, estamos aquí en la zona, bueno, de las más altas de Andorra, ven, sígueme. En el coche nos marcaba que estábamos a 6,5 grados, hace un frío de la hostia, estamos en pleno agosto, es que estamos a 30 de agosto ahora mismo. Y es que, fijaros, es que Andorra realmente es que ni se ve, estamos en lo más alto, ya os digo, está por allá abajo Andorra y está todas las zonas de Andorra y tal. Y hemos dicho, ahora que está lloviendo, vamos a aprovechar esto para lo que os he dicho antes, para asomarnos, dar una vuelta y ver las diferentes zonas. Así que nada, vamos a meternos en el coche, vamos a seguir viendo sitios, os vamos a ir enseñando. Y la mochila que habéis visto, ya sabéis, la mochila de Noah's Clothing, vamos allá. Nada, hemos intentado buscar a ver qué veíamos, alguna casa por ahí, hemos flipado. Pero claro, se nos ha hecho el tiempo encima. Hemos tenido que parar a comprar un par de cosas. Vamos a cerrar el día, vamos a cenar, vais a ver lo que vamos a cenar y mañana ya os seguimos contando. A ver quién va primero. Estábamos viendo un vídeo ahora mismo de un vídeo que subí hace tiempo en Ojeda con Grev. Estábamos viéndolo aquí porque justo estábamos hablando de eso, de que Grev y esta gente vive por aquí. Estábamos justo viéndolo y ahora es que es admirable personas como Grev. Una curiosidad os voy a decir de esto, nunca lo había dicho, y es que la principal persona por la cual empecé en YouTube fue por Grev, porque yo cuando empecé hace 3 años así, jugaba bastante a videojuegos y como que me gustaba mucho ver vídeos en YouTube, y la principal persona que veía en YouTube era Grev. Entonces fue la persona que fue a ganarse la vida, que se iba a Andorra a vivir, que todo eso. Y dije, ¿por qué yo no soy capaz de poder hacer esto? A raíz de él fue la razón por la que empecé. Y la verdad es que en ese aspecto estoy bastante agradecido. Y que bueno, algún día veréis cómo grabo un vídeo con Grev y se lo diré a él en persona. Mañana toca ruta andando, así que os dejamos por aquí. Apagamos la luz y os vemos después, mañana por la mañana. ¡Qué guapa, chicos! Hemos llegado ya al sitio. Hemos estado durante 45 minutos subiendo una cuesta así. Yo estaba reventado. Además, al capullo de Juan, mi amigo, se nos ha ido la olla. Hemos hecho a los últimos 100 metros corriendo. Estoy reventado, ¿eh? Estoy destrozado, tío. Dejo de hacer deporte en mi vida. Por culo. También, chicos, decidme si os gustas de salir a la montaña, de hacer estas rutas así y de andar por aquí. Y si os mola este tipo de actividades, que quiero saber a ver qué hacéis vosotros cuando vais a la montaña, o sois más de los que subís en coche hasta el lago y aquí os dais una vuelta. Ojo, también se la gasta mal la gente con las casas, ¿eh? Lo que está claro es que aquí hay muchas buenas riquezas, buena pastita, y veremos si próximamente el Notary Student vendrá aquí a comprarse el BMW. Ay, bueno, ya vamos como media hora bajando aquí pisos, pero bueno, ahí está Andorra, así que creo que nos queda un poquito más de andar. Hablando reggaetón, reggaetón, no se lo va a negar, reggaetón, reggaetón. Vamos a subir, va. Ya ves, ya, cuando un sueño de verdad te vas a cagar. Está bien, tanto, ¿eh? Después de existir, pues la verdad, para no mirar para atrás.
Estamos aquí comiendo y la verdad es que la historia de cómo hemos llegado hasta aquí es muy muy divertida, que la quiero contar en un momento. Para ir hasta allí hemos subido en un trenesilla, ¿vale? Hasta la ruta esta. Y cuando nos hemos subido al principio nos hemos dado cuenta que el hombre que estaba allá abajo era muy majo. Ahora que hemos vuelto hemos dicho, vamos a aprovechar y vamos a preguntarle a este hombre a ver si sabe algún sitio bueno para comer carne, nos apetecía comer carne a los dos y tal. Entonces, a la vuelta de la ruta hemos ido, hemos preguntado y justo ese hombre precisamente súper majo nos ha dicho, guau, pues os recomiendo este sitio de Andorra, que por cierto, si queréis saber, se llama El Raïm, ¿vale? Bueno, eso lo pondré por la pantalla el nombre. Así que hemos dicho, bueno, pues vamos a confiar en una persona que vive aquí. Y justo estamos viniendo aquí y hemos pedido el primer plato del menú, una lasaña vegetal, luego hemos pedido un entrecot, ahora postre, lo sigo grabando, pero para que veáis las historias cómo pueden salir, que muchas veces cuando nos da miedo preguntar a una persona que no conocemos de nada algo, joder, fijaros que al final puede darte una buena respuesta, puede ser súper simpático, incluso te puede ayudar en alguna cosa que te hace falta. Y ahí está, chicos, me parece súper guay y nada, vamos a comernos esto, que tiene muy buena pinta, y luego os sigo contando. ¿Es el perfumante, no, Juan? Así como si nada, ¿no? Hemos venido a un circuito que está aquí en mitad de la nada. O sea, te lo juro, está... Mirad esto, o sea... Está... Juan, ¿está dónde está? Está en mitad de la nada, tío. O sea... Y, según me ha dicho, está aquí donde suelen entrenar pues algunas personas que viven por aquí, que trabajan... Que son pilotos de la MotoGP. Y como bien cerca, vienen aquí a entrenar. Claro, primera pregunta que se me ocurre a mí. Digo, igual me entrenan aquí con las motos de circuito. Y nada, me han dicho que no, que eso ni de coña sacan para entrenar y que no se la juegan. Que entrenan con otras motos más pequeñas. Pero fíjate dónde está, chicos, estamos en mitad de la nada. O sea, es que es increíble. Aquí está Juan. Bueno, chicos, aquí estamos en podríamos decir, de nuestros sitios favoritos de Andorra, que hemos estado en estos pasados 4 días. Ha sido una experiencia brutal, de verdad, ha sido un sitio en el cual quería yo testear, porque obviamente, al final, cuando tú estás en una proyección, en proyectos así, como que son de negocios digitales, que no necesitas estar en ningún sitio físico, pues te planteas sitios para vivir como puede ser, por ejemplo, Andorra. No es ningún secreto que Andorra fiscalmente es mejor y que al final todos los youtubers están aquí. Y quería ver de primera mano cómo era vivir aquí, cómo es la vida aquí, y la verdad es que puedo sacar varias conclusiones de este viaje. Uno es que se está muy a gusto, se está más a gusto de lo que parece. O sea, yo al principio pensaba que por estar en el pueblo, aquí entre montañas, sin mucha comunicación, iba a ser una mierda. Pero luego a medida que van pasando los días te das cuenta que realmente tienes de todo, tienes supermercado, tienes un montón de cosas, así que realmente no echas en falta ninguna de ellas. Así que por ese lado bastante bien. Y luego por el otro, por el tema de gente joven y todo eso, hay un montonazo de gente joven por aquí. Sí que es verdad que es lo que hablábamos antes mi amigo y yo, que era el efecto burbuja que llamamos, y es que aquí te das cuenta que obviamente como están ese clima fiscal por aquí, la gente que hay aquí es un entorno muchísimo más elevado y encuentras una cantidad de cochazos que en ningún lado, yo por ejemplo soy de Zaragoza y no encuentras en ningún lado. O sea, cada vez que cogemos el coche para salir de casa encontramos un coche de lujo, eso es una realidad, bien sea Porsche o un Mercedes de alta gama o cualquier coche así lo vamos a encontrar. Entonces esa parte pues es una locura. A lo mejor me hubiera faltado más presencia del fitness, más presencia de gimnasios, de centros de crossfit, cosas del estilo. Eso sí que lo he visto un poco escaso, pero bueno, por lo demás lo he visto bastante guay, un sitio que me parece increíble. Ya podéis votarme qué os ha parecido de ver el vídeo, y ya sabéis, chicos, si queréis más contenido por aquí, por Andorra, decídmelo y sin problema vuelvo a venir aquí y sigo grabando cosas. Si queréis que conozca algún youtuber por aquí, ya sabéis que también podéis decírmelo. Y nada, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si queréis apoyarlo, suscribiros al canal abajo, uniros a la familia Anatolia Student, cada vez somos más. Y no me enrío más, hasta entonces, te vigilo. Se escucha por ahí el motor de un cochazo y hace el cambio. Adiós.